No, se nos ha perdido el hámster. ¿Cómo le podemos encontrar con un poquito de harina? Venga, vamos dentro vídeo. La casa es muy grande y se nos ha podido perder por cualquier rinconcito, porque los hámsters son enanos y se meten por todos los rincones. Lo primero que tenemos que identificar es en qué habitación está. Para ello, importantísimo, cerrar todas las puertas, porque de ese modo ya no puede cambiarse de una a otra. Ya tenemos puertas cerradas. Tenemos que dar la orden en casa, que nadie deje ninguna puerta abierta, porque si no nos vamos a volver locos si se nos empieza a cambiar de un lugar a otro. Vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a coger unos granitos, tres en este caso, y en cada habitación vamos a poner... Tres granos de la comida que más le guste. Normalmente el trigo es muy buena opción. Pondremos tres granitos en un plato. En cada habitación vamos a hacer este procedimiento. De tal manera que, conforme vayan pasando el tiempo y al animal le entre hambre, en la habitación donde desaparezcan los tres granos es en la habitación donde se encuentra el hámster. Ni que decir tiene que lo hemos de buscar concienciadamente por todos los rincones que se nos ocurran de la casa. Es muy típico que se metan detrás de la nevera, detrás de la lavadora, que se metan entre los cojines del sofá y además pueden trepar bastante bien. Pero os voy a decir otro truco que podemos hacer con harina y es coger un poquito de harina y vamos a poner un pelín en un rincón en cada una de las habitaciones donde pensemos que el animal puede pasar, la harina les encanta. Huele bastante bien para ellos, porque básicamente es trigo machacado. Y cuando el animal se acerque para olerla, porque le llama mucho la atención, va a dejar marcadas sus huellas. ¿Veis cómo se para a olfatear? En cuanto nos deja marcadas las huellas, y se va. Ya sabemos que él ha estado aquí. La harina nos ofrece muchas ventajas. Realmente actúa como una fotocopiadora, como una máquina de fotos de todas las cosas que han pasado por ahí. Y hasta si os paráis a contar, podemos ver cómo se han marcado los, las cuatro almohadillas de los dedos y la de la pata de atrás. O sea que sabemos que es un hámster 100%. ¿Y qué tenemos aquí? Pues el truco de la piscina sin agua. Si aún así nuestro fugitivo sigue sin ser capturado, vamos a recurrir a unos libros y una cubeta, nuestra piscina sin agua, para poder capturarle. ¿Cómo hacemos? Cubeta y un bloque de libros. Con este bloque de libros vamos a convertirlo en una pequeña escalera. Dentro de la piscina vamos a poner la comida que más le guste, siendo generosos, para que huela bien, con la comida que más le guste. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues que cuando nuestro fugitivo esté purulando por la casa, llegará un momento en que el olor de la comida le llame mucho la atención y como son tan curiosos, va a ir poco a poco subiendo las escaleras y se tirará. En un momento dado, a la piscina sin agua. Y una vez que ha caído, ya no puede salir. ¡Estás atrapado! Pero nunca debemos descartar la posibilidad de que se entregue voluntariamente. Por tanto, una de las mejores maneras es dejar siempre la jaula abierta para que le entre cuando le dé la gana. Espero que os hayan gustado y si queréis saber trucos como este y Gracias. muchísimos más, suscribiros ahora que os esperamos en nuestro canal.